you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see. I ain't the one to fuck with, now they looking nervously. And I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. I will outwork you. Buenos días, chavos. Atari 810 disk drive. Ahí está. La Atari. ¿Quién no ha visto la Atari? Ahora sí que estamos hablando de una Atari de la 800. Vamos a irnos hasta atrás, hasta la 400 con 800. Series, y esta consola fue una computadora que me ha hecho familiar, obviamente, con cualquier otro sistema, donde podías así que investigar, hacer estudios y también jugar y darle candela. La Atari 810 fue lanzada en 1980, es un lector de floppy para la Atari 400 y 800, que fue la consola principal. Ese es solamente un lector o un accesorio. Ahora sí que es de la familia de 8 bits, que tiene un almacenamiento de 90 kilobytes por segundo. Vean, para ese entonces era una super velocidad y consta una transferencia de datos de velocidad de 6 kilobytes por segundo. Que tiempo después, la Atari 810 fue reemplazada por la Atari 1050 en el lanzamiento de la serie XL en 1983. Órale, esto sí, sí es que es algo, dato curioso. Y el último dato de esta Atari 810 es que en este momento esta Atari está cotizada en 200 a 250 aproximadamente. Así, por si la llegan a ver ahí afuera en el mercado, ya saben en cuánto anda. Un aproximado de 3.500 pesos. ¿Cómo tiene este? 45. Un dato muy curioso, aquí los que vienen siendo los que venden, pues ahora sí que apenas están poniendo, pero están acomodando las cosas. Hay que preguntar si te dejan abrir las cajas. No todos aceptan que llegue uno y les abra las cajas así nomás. Yo a este vendedor sí siempre le pregunto: oye, ¿me dejas abrir las cajas? Aunque ya me conozcas, siempre pido permiso: ¿me dejas abrir las cajas? Y así, y es lo que simplemente me la paso haciendo, porque todavía no se ponen al 100%. Buenos días. Aquí estamos empezando. Vamos a ver qué sale. Está medio flojo últimamente estos días. Pero vamos a ver qué sale. Esperemos salga algo bueno. Y a documentar todo. Todas las joyitas. Cambio fuera. I was missing some pieces. Oh, okay. Yeah, okay. If you want it, you can have it. It's got a couple of. Ooh, okay. I don't want to throw it away. I can have it this one? Yeah? Okay. Thank you, man. Good luck. Me lo regaló. Y
dice que hace falta unas piezas. Pero me dice, ah, te lo regalo, dice. No hay bronca. ¿Cuándo está el control este? Llévatelo. No estoy seguro si sirve. ¿No sabes qué? Gracias, ¿eh? ¡Muy bien! ¡Premios dobles! Tetris. Gracias. ¡Mande! ¿Qué onda ahora? Estamos de suerte, me regalaron el control. Me regalaron el Sonic Crash Course. Tú demuestra quién manda, coño. Así que está de no creerse. Miniatura. Regalan consolas y controles. Y al rato la gente viene emocionada. No, oye, te lo regalaron. Bueno. No, no puedo decir. Sí, creo que sí. Sí, sí, unos 3DS. Vamos a ver qué onda. Aquí una PlayStation 4. Entonces, vamos a ver cuánto quiere. Controlcito de Zelda. Este es de Link to the Past, creo. No sé. Marca PDP Game. $15 quieren por ahí. Este es de hongo. Alámbricos. Están bien, se ven bien. No se ven tan mal. Se sienten con buena calidad. Vamos a ver si. Vamos a ir checando. Vamos a ir a ver si hay más cosas. Y hay uno chiquito y oh, está morrito este. No está curado. ¿Y ese cuánto está chiquito? Es en 15 también. 15. 15 también. Tiene la celda ahí, impresa. Si lo ofrezco 10 igual si me suelta la. Controlcito. Bueno, vamos a seguir. Ah, el este PSP, este de aquí. Estoy llorando, te lo. Estoy llorando de la risa, tío. Creo que es lo mejor que he hecho en años, ¿eh? Son 40 dólares. Tiene un pequeño daño aquí, pequeñito daño ahí. Pero todo bien. Todo bien. Vamos a seguir dándole. Están saliendo ya las joyitas. A dólar. Dollar sale. Dollar. Lots of items. You gotta dig, but it's fun. Got four? Four. Thank you. Dollar sale time. A dollar. Dollar sale. Un control de Xbox 360. Y los tres maletines, esta marca es muy cara. Thule, si llegan a ver, Suiza, es carilla. Ellos hacen este racks de bicicleta. Y todo lo que sea, todo lo que venga de ellos es carilla. Salió este control, quiere $20 en caja. Vamos a abrirla a ver qué es todo. Al mero chingadazo. A ver si agarra 15. ¿Agarras 15 en este? ¿15 agarra? ¿No?
18, ya pagó bolitas. No, ahí lo tiene aquel vato, mira. ¿Quién lo tiene? No lo vio y no me lo apartó. ¿Quién? Otro camarada. Oh. Vamos a dejárselo para que se lo lleve el vato. Aquí te bajas la navaja. Gracias de todos modos. Dale. Esta edición de 5 pulgadas, así chiquitita, nuevecita. Bueno, está enterita, en caja, en cajita. Porque. How much you asking for the little TV? Sorry? How much you asking for the TV? $25. $25. $25. Got the box, it's everything in it, bro. It's color. Uh-huh. Yo tengo una de esas. ¿Tienes una de esas? No, pero es chiquita. ¿Sí? Chiquita. Vamos a darle. Ahí está abajo de la pata. La más viejita de nosotros. Space Invaders. Es un arcade. Tapadera. Entex Electronics, Space Invaders lanzó su venta en 1980. Antes de las Game Boys, esto era la mera crema y nata, que solo se mostraba el juego con foquitos de LED. Usaba 6 baterías AA, como ven, no bastante gastaba esto. Y solo tenía 2 niveles de dificultad, el nivel amateur y nivel pro. Esta era la primera edición, ya que era negra. La segunda edición fue en color gris. Esta crema sí era arcade del bueno. ¿Y esta? Ya dame 15 por los dos, llévatelo. Y aquí tenemos otra retro consola. Ahora sí que es de Mattel Electronics y es de la Armor Battle. Esta la consola fue lanzada en 1978, igual como la otra consola. Era iluminada solamente por LED. 15 por los dos. Voy a esperar. ¿Vale? Voy a esperar, digo mejor. Ya dame 13 y llévatelo ya. $10 por los dos. O nos jugamos un volado, te lo llevas, te pagas 20. Atentos, agárrate el ano, haz ventosa con el ano en la silla. No, soy re malo para los volados. Sí, soy re malo para las mentiras y para los volados. Pregúntale a mi esposa. Yo no entiendo qué ganas tienes de cavar tu propia tumba. No, 10. Ya 12, ya. 12. No, me voy a esperar. Están curadas. Gracias, ¿eh? Dale. Dale. ¿Qué onda? Estoy con un compa y tiene este robot. Ya hablamos en un video de este, de 2XL, del segunda edición. Ese es de 78. Mego Corporations, el segundo. Ahora aquí fue este de Tiger Electronics. Aquí está. Te metes el cassette por aquí y aquí interactúas con el robot. Este es, ya se presentó. Este es el fabuloso robot 2XL, que es un auténtico campeón de los juguetes electrónicos. Y es un juguete de más autodidáctico, porque todos ustedes cuates basta con colocar su cinta y muchas programaciones que trae, con diferentes temas. Ustedes meten su cinta de cassette, la meten en su robot, lo encienden, y el robot solito les va a empezar a hacer preguntas, les va a contar chistes. Ese es un mundo de verdad. Además, jugando, van a aprender muchos conceptos que el robot les va a ustedes a decir. Sí, que salía este en Chabelo, programa en Chabelo, participado por este de Banar. ¡Qué loco! Está una tarde que andábamos aquí caminando. Y de pronto vemos esta Atari 410,
es una... pues... Nos ha pasado algo bien raro en el mismo tianguis. El mismo tianguis miramos ahorita lo que viene siendo lo Dix Drive. Ahorita estamos ahorita observando lo que viene siendo el Cassette Drive. Este aparato para cassette se puede utilizar en la Atari 800 o en la 400. Ahora sí que por medio de la cinta del cassette se conecta con la Atari 400. Es algo bien raro, la neta. Ahora sí que hace para conexión, hace unos ruidos bien raros. Entonces los ahorita lo van a escuchar. Después de haber escuchado todo ese ruido, ya finalmente hace la conexión y uno empieza a jugar Space Invaders. Esta consola o este accesorio Drive, que es para la 400 o la 800, está alrededor en este momento como de 20 a 30 dólares, dependiendo del estado de del aparato. Ahora sí que nos aventamos otra moneda a la historia. $40. So there are like 3 points or? 3 little red dots. Red dots. Yeah. Este señor me llamó mucho la atención, ya que lo miraba observando muy peculiarmente la tarjeta, pero como si estuviera mirando un reloj. Y me platicó que en las tarjetas de Magic hay una, en una parte, en una de las bolitas de color, que tienen que ver dentro de esa bolita que hay 3 puntos, de 3 a 4 puntos rojos. Aquí se los muestro en esta imagen. Wow. No, estoy preguntando. Oh. Es que está checando una tarjeta y la curiosidad que lo checa y me dice que sea auténtica. Y tiene que 3 puntitos la tarjeta para saber que es original. Vale $300 esa tarjeta. Increíble. ¿Tú tienes idea? No, no. No, yo no me meto. No le sé esto. Un Sega Saturn. Un control nomás trae. ¿Qué peso tiene este? $80. ¿Y no sirve el este? Cambiamos de aquel lado, me lo habían dejado de allá, no sé si dejaron algún cable de él allá. ¿Acá? En este montón. Vamos a ver qué cable. Campanento, oh sí, cierto, Campanento. Estos son los. Vamos a ver si está el cable por aquí, que es el que me hace falta. Dreamcast. Shenmue es un juegazo este que fue lanzado en 1999 en la Dreamcast. Fue uno, o si no el primero, que empezó con el gameplay de Open World. Todo el mundo piensa que fue GTA, pero no. Fue uno de estos. Empieza con el personaje de Ryu, que le matan a su padre enfrente de él en su propia casa y anda en busca del que lo mató. En este juego exploras ahora sí que en un mundo totalmente abierto. Y está súper recomendado. Solo recuerden que este juego son 4 discos. Y ahorita se nos topó nomás solo uno. Cuidado. Recomendado. Rush. Sega Dreamcast. Dreamcast. Wow, Metal. Ah, también rayados, están bien rayados. Este es el snowboarding de Nagano Winter, NASCAR, Rocket, Toy Story,
Toy Story 2. Traumatología, oncología, entre otros. Creation Point. El de Shrek. NBA. La medicina del futuro siendo aplicada hoy. Este es el que está bueno. Este es el Shenmue y el Toy Story. ¿De qué lado, no? Vamos a comer. Y eso es todo por hoy, todo lo que se le dio ahora al Dianguis el día de hoy. Vamos a ir a echar una botanita a desayunar porque no hemos comido, así es que vamos ahorita a echar un desayunito y de ahí ya nos despedimos. Cambio y fuera. Aquí paramos a un restaurante que se llama Broken Joke, es un restaurante para desayunar muy tradicional, muy local. Ahora sí que vamos a que lo vean. Y aquí ya nos llegó el desayunito, pues ya algo nutritivo, una avenita. Pero aquí el jefe de jefes, mi papá, miren lo que pidió. Ay, papá. ¿Eh? Es un skillet, le llaman. Ranchero. Skillet, ranchero, skillet. Y este, pues yo con unos panecitos, aquí humildemente. Cabecito y agua. Suscríbanse, dejen sus likes, estamos en full contact.